Good morning. All right, are we ready to admit? There we go. Good morning. Thank you for joining us. Buenos días, gracias por estar aquí. Good morning. Thank you for joining us. Buenos días. Good morning. Thank you for joining Buenos us. Días. Gracias por estar aquí. We're here with our, estamos aquí con el equipo PACE del Distrito Local Central. Soy Cyrene Saint-Amand con la comunidad de escuelas Glassell Park Los Feliz. La asesora de participación de padres. Estoy aquí con mis colegas de las otras comunidades de escuelas, Elizabeth Lomelí de KTPU, Koreatown Pico Union, Alex del sur de Los Ángeles y Historical Central Avenue. También tenemos a Javier Contreras de Downtown MacArthur Park. Y nuestros invitados, Ana Maciel y Marianne Dibbs. Intervention, support, and restorative practices team. Del equipo de prácticas restaurativas y de comportamiento positivo. Vamos a comenzar la presentación. Vamos a estar grabando. Vamos a aprenderla en un momento, la grabación, pero quiero presentar al equipo, Ana Maciel y Marianne Dibbs. Cuando estén listas, para comenzar, gracias por estar aquí. Esta es la tercera de nuestra serie de talleres. Es un tiempo importante de estar apoyándonos y las familias. Entonces, todas las oportunidades posibles que se puedan, queremos que estas oportunidades estén disponibles para las familias. También les queremos dejar saber que tenemos interpretación disponible o pueden prender su transcripto en vivo. Y para la interpretación ASL también tenemos interpretación en español. Haciendo clic en el globo en la parte de abajo de la pantalla, pueden escuchar su idioma de preferencia, ya sea inglés o español. Buenos días a todos. Are we? I'm sorry. Sí, buenos días a todos. Si ustedes pueden, si quieren la interpretación, puede escoger el globo abajo de su pantalla y puede escoger Spanish para escuchar en español. And if someone can say it better in Spanish, even better. That was great, Cyrene. I'm sorry, I was sending out the message. Thank you so much. But that was great, great work. Muy bueno el español de Cyrene. Excelente. Okay. So I think we're ready to get started. All right. Thank you so much for the great introduction. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre es Ana Maciel y mi colega. I am Marianne Dibbs. Marianne Dibbs. Muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for being here. We're so excited to be here. Estamos tan emocionadas de estar aquí con ustedes. Si han asistido a las otras presentaciones, hoy día vamos a hablar de 7 estrategias sencillas para responder al comportamiento. Habrán un par de videos y habrá Spanish subtitles on the bottom of the subtítulos video. En español, pero si requieren circuito cerrado, pueden hacerlo en Zoom o transcripto
si gustan ver el contenido del video. So thank you for being here. Gracias por estar aquí. With our first slide, that doesn't seem to want it. Okay. So what we're going to talk about today is vamos a hablar hoy día positive behavior intervention de explorar intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo y prácticas restaurativas. Vamos a repasar 7 estrategias sencillas para responder al comportamiento y también vamos a explorar ideas de cómo mejorar las conexiones con los hijos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por favor, si lo pueden apagar. Por favor, pueden apagar su micrófono. Si no están hablando, por favor, apaguen su micrófono para que podamos escuchar bien. Gracias. Okay, so we're going to go into the next slide. So we always like to begin, if you've seen our other presentations. Siempre nos gusta ver cómo están todos antes de iniciar. Si alguien quiere poner en el chat, tenemos estas plantas muy bonitas. Están creciendo, se sienten un poco mal. O están número 3, se sienten fuertes. O están floreciendo a su propio paso o pasando por un momento de crecimiento. O número 6, todavía progresando. The chat, how they're feeling. Si quieren compartir en el chat, ¿cómo se sienten? Or if anyone, the same amount of ability people can unmute and share in this one. I always forget. No sé si gustan prender su micrófono. Okay, so if anyone wants to unmute. They're actually sharing, but it's going directly. They're just sharing with the host. Oh, got it. Okay, okay. So thank you to those that. Muchísimas gracias. As well, if you want to just kind of keep in mind which one you're in, and if you are. Si quieren recordar en qué están. A little rough around the edges, o si no se sienten muy bien, o están teniendo un momento difícil, ojalá que el día mejore y reciban apoyo. Y hablar con las personas a su alrededor para que las cosas mejoren. Queremos comenzar con un ejercicio. Pueden seguir las instrucciones del video. I don't remember. Let's just see where it goes. 30 seconds, just to kind of 30 segundos. Si ha sido una mañana difícil, vamos a tomar un momento para respirar, inhalar la positividad y exhalar la negatividad. Inhalar, detener y exhalar. Thank you. Hopefully that. Muchas gracias. Ojalá que esto nos haya centrado. Me encanta escuchar el agua correr. Ojalá que les haya ayudado para entrar a este espacio. Esto lo han visto anteriormente. Este es el plan estratégico del superintendente. Excelencia académica, colaboración. Lo que vamos a hablar hoy día es en el pilar 2, que es el bienestar y la alegría, habilidades socioemocionales y ambientes. Por favor, si están aquí, por favor, apaguen su micrófono para escuchar a los oradores. Muchísimas gracias. Si es su primera vez, somos de PBSRP. Que lo que queremos que aprendan hoy día es de base en las evidencias. Disciplina que se aleja
de consecuencias de castigo para promover equidad y rendición de cuentas. Utilizamos un esquema de 3 etapas, prácticas restaurativas en todo el trabajo que hacemos y la manera que combinamos los apoyos de comportamiento y prácticas. Chécamelo, ¿cuánto dinero ocupamos ahí para que yo vaya viendo qué? Por favor, si tienen su micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor, para que podamos escuchar bien. Yeah, just a reminder, if you have your... Por favor, apaguen sus micrófonos. Please, mute yourself. Okay. So, the way we combine positive behavior interventions and restorative practices is with these 4 unifying features. And again, in what we're going to talk about today, you're going to see that these are all embedded in the work that we do. The first one is creating expectations, having expectations that are clear and positively stated so that our students know what we want from them. The idea of 4-to-1 connection over correction, which is that every single one of us should experience positive interactions at least 4 times more than corrective action. Community building activities, which we covered in our last presentation, about really building community with our families, building community in the classroom so that our students are accountable and feel connected and like they belong. And then our checking in and checking outs, which we did earlier, right? Like checking in to see where everybody's at and then providing support and additional support if needed. So going to our next slide here. You've seen the triangle. This just talks about the way that we tier support. Today we're going to focus on tier 1, which is a support that all students should have at all times. And just a reminder that we tier the support we give to our students. We don't tier students. So we don't have a child that's a tier 3 child. We have a child that maybe needs additional support depending on the area. And we really just want to make sure that we bring that point home. So we are going to start with a video, and what I'm going to do is stop sharing this way and start sharing another way. Give me 1 second. I transition to a different. Okay, let's see. Too many screens going on. Let's see, where did we go? Share screen. We are sharing this one. You're doing great, Anna. Thank you. All right, so we're going to share this. And again, as a reminder, there will be Spanish subtitles on the bottom. If you need closed captioning, please feel free to turn it on your Zoom controls. Okay, we'll go ahead and get started. Kids often don't have the brain development to contain their own big emotions. Their frontal lobe isn't fully developed yet, and they honestly can't contain their emotions the way we'd like them to. But adults, most of us, can do a lot better with that. So why is it that when our 3-year-old freaks out about their blocks falling over, and they're rightly devastated over it, we judge that? Oh, they're overreacting. Oh, they're making a big deal over nothing. Get over it. It's because our frontal lobe is well developed. We're logical. We know that blocks falling over is really no big deal. But a young child doesn't know that. They're rightly upset and freaking out over something that's devastating. To their brain development, it's worth freaking out over. So why is it that we don't really empathize when a kid has a tantrum? Oh, it's just a tantrum. He's just overreacting. But when our best friend comes to our door, freaking out, essentially having a grown-up tantrum, we offer her a hug, we give her a cup of tea, and we have a listening ear for her and a shoulder to cry on. Why is it that a grown-up who has the frontal lobe to contain her own emotions, right now she's lacking it, I'll admit, but she does have it, why does she get our comfort, but our toddler freaking out gets our judgment? Oh, get it together. It's no big deal. Why is that? He can't contain his own emotions, and she can, although she's not doing it very well right now. Why does she get our empathy and he doesn't? I'll tell you why. Because empathy is about relatability, feeling with someone. We essentially are her, and that's why we get her. We're not 3 years old. We don't get how a 3-year-old feels. We don't do it on purpose. We just honestly have trouble relating. And that's why we need to work harder to have empathy for our children. Empathy, it matters.
Thank you. And now we will turn it over to my fabulous colleague, Mary Ann. Let me share the new, go back to the other screen. I'm going to be so good at this by the time this is over. I think you're so good at it now. Okay, here we go. All righty. Okay. All right. So as you could see from the video, connecting to others is critical in order to communicate as effectively as possible. And 4-to-1 connection over correction is a method that that PBIS-RP encourages. And it's basically having 4 positive connections over every 1 correction. So it's underlying all of the work that we're going to be introducing to you today. And I want you to keep in mind that some kids and some adults need even more than 4 connections, more positive to every correction. So let's take a closer look at the 4 in 4-to-1 and the why behind it all. So this slide is a little bit geared towards schools because we are presenting these to school staff and encouraging this 4-to-1 at schools. So the whys include, I'm going to start at the bottom in the pink because I think that's the biggest one, that it builds trust and strengthens relationships. So if you think about yourself, if somebody's coming at you with generally critical kinds of comments, you're not going to have as good a feeling towards them. So we want our kids to have good feelings towards you. And that comes basically with recognizing what they're doing right. So you're building trust. Están creando confianza. You are also up in the, y también están en verde. A mano izquierda, la de izquierda, queriendo pertenecer. Se siente que están conectados con usted, a la familia, al ambiente. Crean un ambiente en el hogar más cariñoso. Igual en el salón de clases, uno tiene más cuidado cuando uno se le dan comentarios positivos y establece un sentido de estar abierto y seguridad para que su hijo o hija se sienta que puede hacer las cosas, que no se les criticará. Es un lugar seguro a donde pueden cometer errores y es como todos aprendemos y se conecta a promover una mentalidad de crecimiento que uno comete errores y así es como se aprende. Y en la parte de abajo dice aumenta la participación académica y el comportamiento enfocado. Es lo que uno quiere de los hijos. Básicamente, un ejemplo podría ser, gracias por arreglar tu cama, el cuarto se ve muy bien, agradezco que apagaste el teléfono durante la cena, me encantó conectarme contigo. Con 4-to-1, tenemos que ver qué es lo que nos afecta. Yeah, there we go. Okay, so just looking at this. Viendo. What pushes your buttons? Presiona sus botones. Me encantaría que compartieran sus ideas en el chat para escuchar lo que presiona sus botones. Señora Saint Amant. Si ven algo en el chat, speak it out. That would si be por favor lo pueden decir. Ms. Ellen being ignored. Sentirse que lo ignoran,
cada vez cuando le voltean los ojos, falta de dormir. Kind of a, you know, a lot of those pusher buttons. Muchos de estos presiones de los botones lo pueden hacer durante diferentes momentos del día. Fin de día tal vez sea más difícil, o tal vez las mañanas sean más difíciles. Es bueno estar consciente de cuáles son esos botones y recordar que estos mismos botones afectan a los niños. Antes de comenzar a responderle a los niños, vamos a asegurar que estamos reconociendo si nos sentimos afectados por estos botones que nos han presionado y cómo regularnos nosotros mismos. Antes de responder a un comportamiento, chequearse uno mismo preguntándose, ¿estoy bien yo? ¿Cómo me siento yo? Y si necesita un momento y respirar, tome ese momento y piense, ¿estoy respondiendo de manera emocional o racional? Es muy importante porque las respuestas emocionales suelen ser más máximas y cómo mis prejuicios afecta mi toma de decisiones. Me está molestando mucho el niño ahora porque algo que hizo anteriormente. Podemos apoyarnos a nosotros mismos y a los niños cuando estamos tranquilos y estamos conscientes de cómo nos sentimos. And let's take a look at some of the things that vamos a ver que aprieta los botones de su hijo o hija y considere about when they get triggered. Cuando ellos se sienten afectados, ¿son igual a usted? Vamos a poner en el chat, ¿qué le empuja los botones a su hijo o hija? I was hearing being here yelling or being ignored. Que lo ignoren, que le griten, haciendo una pregunta. Homework, getting ready. La tarea, preparándose, qué hacer es tarea. Que lo ignoren, que le griten. Especially if they didn't sleep well, or if, I guess, especialmente si no durmieron bien. Quitándole los dispositivos electrónicos, diciéndole lo que tiene que hacer, que tengan que hacer cosas que no quieren hacer, el no tener Wi-Fi, prestar atención a los adultos que no le prestan atención cuando están ansiosos o nerviosos, hambre, fatiga, no haciendo lo que quieren hacer. Okay, thank you. That's Some of you came up with sí, y algunos pusieron cosas que no están en la lista. I'm happy that you know your child Qué that bueno well. Qué bueno que conocen a sus hijos así de bien. Y quiero que reflexionen un momento. ¿Y por qué es importante estar enterado de lo que le molesta a su hijo o hija? ¿Y cómo pueden utilizar ese conocimiento? Para cuando uno responda y estar uno consciente, normalmente nos ayuda a ser más racionales porque estamos pensando sobre nuestro hijo con empatía y entenderlos mejor nos ayuda a responder con más raciocinio. We're going to move into our Vamos a 7 strategies. A ver las 7 estrategias. Okay. And so here, just before we get into that, antes de comenzar, es entender que el comportamiento es un idioma, un lenguaje. Los estudiantes nos están tratando de decir, es una función de su comportamiento y también el comportamiento se aprende y se puede enseñar. Como adultos, es importante ayudar a los estudiantes, buscar la manera más efectiva para que se comunique. Tal vez el comportamiento puede ser algo problemático, pero es algo que lo hacen con un propósito. Entonces, ¿cómo enseñarles la manera más efectiva de comunicar sus necesidades? Y queremos destacar que hay que respetar a los estudiantes, no importante
su comportamiento y aprender a separar al niño del comportamiento. Ahora vamos a hablar de las 7 estrategias, una por una. And these, as you'll see, there's different. Y como verán, hay diferentes. Probablemente ya están utilizando varias de estas, tal vez un buen recordatorio y así saber con cuáles usar para sus hijos y cuál quiere usar dependiendo de la situación. Y esto es muy importante, observar mensajes verbales y no verbales. No solamente lo que nos dicen, sino lo que dicen sus gestos corporales. Es una muy buena estrategia para entender sus gestos corporales para responder de una manera que les afecte. Entonces, para dar un detallado, hay muchas maneras de comunicarse. Si ven la gráfica, es fascinante. La parte más pequeña son palabras. El 7% de cómo nos comunicamos es a través de las palabras. Pero la parte grande, 38%, cómo nos comunicamos con la voz, el tono, modulación, pausas y 55% movimientos corporales, voltear los ojos, cómo alejan la vista. Apagar su micrófono para que podamos escuchar. Muchas gracias. So again, 55%. 55%. It's really, really important. Movimiento. From your child, corporal. Es importante saber cómo leer sus gestos corporales y responder de la manera adecuada. Hablar del espacio personal. Reconocer para nosotros mismos si vemos los colores de 1 a 15 pies. That's probably how close we are. That we're intimate with, lo right? Más maybe cerca with con alguien con quien conocemos bien, alguien de la familia. Inclusive sabemos y entendemos que esto varía entre familias. Hay familias que se sienten muy bien con contacto personal. Hay diferencias culturales. Es ser consciente y reconocer con lo que uno se siente cómodo y cómo se siente usted como padre, porque tal vez alguien parado muy cerca de usted le afecta a usted, igual que el estudiante, que es su nivel de comodidad con quien alguien que es cerca, y el amarillo que sería una amistad casual y después algo más social. En sociales, situaciones sociales y públicas, cómo nos sentimos, y no ignorar el impacto de COVID. También estamos manteniendo la distancia de los demás para estar seguros, entender la cercanía y a dónde me siento yo cómodo y qué tan cerca puede estar esa persona de mí, si es miembro de mi familia o si es una persona nada más conocida. La manera cómo entender el espacio personal. Se está acercando a alguien, aleja la vista cuando le habla, tal vez baja la cabeza o se ponen tensos o tiesos, un niño se empieza a mover, se pone inquieto o dicen, aléjate de mí. O si ve que la persona se aleja o cuando usted se acerca, y expresiones faciales, si se ven enojados, ver cómo se sienten cómodos los estudiantes o los niños. Si saben que si uno se le acerca demasiado, esto les molestará. Entonces, siempre no solamente conocer el nivel de comodidad de los niños, sino también nuestro propio. Y eso ayudará a que no escale el comportamiento. Queremos verificar lo que piensan. Si quieren ponerlo en el chat, ¿cuáles son algunas formas en que sus hijos se comunican a través de su lenguaje corporal o tono de voz? Comportamientos físicos, tono de voz, ¿cómo se comunican con usted o con otros utilizando los gestos corporales o el tono de voz? Writes in the chat.
Someone wrote, my child goes mute when uncomfortable. Mi niño se no habla cuando está incómoda. El tono de voz se queja. La cercanía cultural, volteando los ojos, cerrando la puerta, especialmente para los adolescentes, voltear los ojos, bajar la cabeza, no verlo aún a los ojos, abrazando, volteando los ojos, pisoteando, voltean la boca, haciéndose de caso que no escuchan o que no oyen. Parece que tenemos los mismos hijos, cambian de humor. There's a little bit of jealousy, right? If you're getting getting close to mom. Si se acercan a la mamá, celos, tono de voz. These are great. Thank you. Gruñir, hacer las manos como puños. Sabemos cómo los conocemos cuando se empiezan a molestar o que se hacen de cuenta y caso que no escuchan. Okay, so I will go ahead and turn it back to Marianne. Ahora se lo entrego a Marianne. Y gracias por compartir. Algunas veces es difícil hablar de las cualidades que tienen nuestros hijos que no queremos que tengan. Lo que hemos visto a través de todos estos talleres que la mejor información y ayuda viene entre los padres mismos. Agradezco esto y ojalá que vean cosas que otros están viendo y reconocen. Ah, mi hijo no es el único. La segunda estrategia es proveer recordatorios verbales y visuales. So many of us are. Muchos de nosotros se nos considera aprendices visuales. Aprendemos mejor cuando vemos algo. Le puede decir uno algo y decirle, explicar, pero hasta que no lo ven, no les parece lógico. Queremos utilizar esa oportunidad para enseñarle a los niños y volverles a enseñar. Y aquí hay algunos ejemplos cómo lo visual y lo verbal puede funcionar. Verbal puede decir, por favor, completa la tarea. Y visual es tener un espacio designado y los útiles necesarios para saber lo que tienen que hacer y a dónde hacerlo. Por favor, pon la mesa. Puede ser verbal y lo visual. Poner el tenedor al lado izquierdo del plato. Aunque eso me suena visual. Visual sería usted ponga un lugar primero y que el niño lo copee. Verbal, por favor, descargue el lavaplatos y visual, un letrero que dice algo que diga limpio en la parte de afuera del lavaplatos. Y estrategia 3, proveer tiempo de espera. La idea con el tiempo de espera es que su hijo pueda procesar la tarea de 5 a 15 segundos. Puede funcionar. Vi en el chat, varios padres dijeron que el niño se pone mudo cuando se le habla, no habla, o cuando hay un problema del comportamiento y muchas personas dicen que deja de hablar el niño. Darles ese momento, tal vez necesiten un poquito de tiempo adicional para procesar lo que se les ha dicho o entender sus sentimientos. Darle ese tiempo, ser sensible y tener empatía que están teniendo una dificultad. Y decir, mira, voy a esperar hasta que estés listo. Y esperar. Y se siente uno extraño. Pero es una estrategia. Darles ese tiempo es una buena estrategia para abordar los comportamientos. Vamos a verificar y conectar. ¿Cuándo podría utilizar tiempo de espera para apoyar a su hijo? ¿En qué momento sería una buena idea? Pongan sus respuestas en el chat.
por favor. So, somebody said it drives me nuts when. Me vuelve loca cuando el niño toma tiempo para responder, pero no se comunica. Que están terminando algo y entonces será así. Es un juego de poderes. Y pueden hablar de esto. Di algo para saber lo que estás pensando, porque no sé leer mentes. Cuando uno les da una expectativa, es una buena idea. La hora de la tarea o el baño, los momentos de transición. Darles de 5 a 15 segundos para que piensen lo que van a hacer. Cuando les pide que guarden el teléfono, es problemático hacerlo de una vez. Si es un momento de transición, hacer la tarea, los quehaceres. Cuando él me dice, trying to translate, when you ask them to finish their homework. Cuando le pide que termine la tarea. When they say they already finished their homework. Oh, okay. Cuando dicen que ya terminaron la tarea. All right, great. Thank you so much for sharing. Muchísimas gracias por compartir. Ahora se lo entrego a Ana para la estrategia 4. Thank you so much, Marianne. And again, thank you to those of you there. Y gracias a las personas que han compartido en el chat. Qué bueno ver lo que, por lo que están pasando todos y todos aprender uno del otro. Estrategia número 4, ofrecer opciones. Voy a mostrar un video. This one was not as easy as the last one, but that's okay. We got this. Again, Anna, you're doing really great. And I'm thank you. I'm so glad it's you trying to figure technology out, not me. Están tratando de prender el video. Un momento, por favor. All right, here we go. Let's try again. Share. And as a reminder, otro recordatorio. Habrán subtítulos en español, pero por favor, aprenden el text underneath. So we're going to go ahead and close captioning para inglés. Welcome to helping your child. Bienvenidos a que, ayudarle a su niño a que aprenda comunidades. Soy patóloga del habla. En este video hablaremos de las estrategias de darle opciones a sus hijos. Cuando se les da, se les presenta dos opciones para dos propósitos. Quita la presión del niño para formular una respuesta y al mismo tiempo requiere que responda el niño. Esto es un ejemplo de cómo dar opciones. Es hora para merendar. ¿Quieres un banano o una manzana? Banana. Banana. Aquí está. Es importante proveer opciones cuando su niño tenga realmente una opción. No decir, ¿quieres recoger los juguetes? Esto implica que el niño puede decir que no. En lo que puede hacer es, ¿quieres recoger los carritos primero o los bloques primeros? Eso le hace sentir que están en control. Les quita la presión de dar una respuesta, pero requiere que respondan. Pueden apoyar la comunicación aún más dando opciones visuales. Por ejemplo, en la merienda le mostró la manzana y el banano. Ojalá que esto les haya ayudado para cómo dar opciones. Cuando no da opciones, usted le ayuda para que se comunique de mejor manera. Okay, thank you. So let's see if I can do that thing again. One moment.
All right. Go to after the video. There we go. All right. Almost there. Nope, that's not what I wanted to do. Share. Sure. Okay. All right. Let me make sure I'm sharing what I'm supposed to share. Okay, here we go. Let me move on from the video. Welcome to. Okay. So back to the idea of offering choices. So hopefully the video explained. Ojalá que el video haya explicado un poco, pero darle opciones al niño es importante porque les da el poder al niño, especialmente con niño. Todo el mundo le dice a uno lo que tiene que hacer y uno no siente tener control. Y esto es una gran manera de darle a los niños el sentido que tienen control, pero usted dicta lo que van a hacer entre dos opciones. Asegurar que usamos kiss, mantenerlo corto y sencillo, menos de 5 palabras, porque no van a seguir escuchando si uno le da una larga explicación, que sea una explicación corta y razonable y algo que puedan hacer. And make it fair. So y que sea justo, tener las dos opciones que sean aceptables y no decir, preguntar, oh, ¿quieres limpiar tu cuarto? Porque sabemos lo que es. Yo no quiero nunca limpiar mi cuarto, pero lo tengo que hacer. Lo que da la opción a decir sí o no, no funcionará. Lo que queremos a decir es, ¿quieres recoger tu cuarto ahora, antes de cenar o después de cenar? ¿O quieres recoger los Legos primero o los carritos primero? Se les está pidiendo que hagan lo que queremos, pero la opción de cómo hacerlo. Cuando usted le pide al niño que haga algo, piense en algo de dar la opción entre dos diferentes tareas o el orden, puedes hacer esto primero y esto segundo, darles un tiempo, hacerlo entre ahora y antes de acostarte. Puedes hacerlo antes de cenar o después de cenar o dar incentivos. Si es algo que quieren hacer, decirles, vas a poder leer tu capítulo favorito de Harry Potter después de que hagas tal y tal. O quieres leerlo ahora o después de la hora de la cena. Asegurar que se les dé opciones que pueden hacer y que sean justas y que tengan ellos el poder de decidir. Es muy importante. Ahora vamos a verificar y conectar. Queremos escuchar de ustedes cómo ofrecen ustedes opciones para apoyar el comportamiento positivo, algo que usted quiere que haga su hijo o hija, y cómo están ofreciéndole las opciones cuando quieren ustedes que hagan algo. Vamos a dar un momento para que pongan algo en el chat. Okay, I see the chat now. Hello, Miss Gabriela. During meal time, thank you, Miss. Durante la hora de la comida, cuando hace la tarea, puede escoger qué quiere hacer primero. Si tiene matemáticas, inglés, ¿quieres hacer el inglés primero o la matemática? Están haciendo lo que uno quiere, pero ellos escogen el orden. Only ask once, twice, if asked to do a chore. Perfect. And then even when we talk about chores. Cuando hablamos de los quehaceres, si hay un par de quehaceres, ¿quieres barrer primero o limpiar tu cuarto? Entonces ellos van a decidir cuál van a hacer primero, pero van a hacer lo que uno quiere. Preguntarle si quiere hacer la tarea o guardar los juguetes primero. If you can please mute yourself. Por favor, apaguen sus micrófonos. Para que podamos escuchar. Okay. Again, we'd like. Si pueden
Si puede apagar, por favor, apaguen sus micrófonos. Sí, por favor. No, mejor todavía. Let me try again. Sí, por favor, puede apagar su micrófono, señora, para que podamos escuchar. Oh, gracias. Okay. Alrighty. Would you like to brush or prepare your clothes? Oh, brush your teeth, I'm assuming, or prepare your clothes, clean your room with your homework. ¿Preparar tu ropa primero, lavarte los dientes primero? And we have a parent here that says that they're learning, they weren't offering choice, so this is great. Que no están ofreciendo opciones, están aprendiendo. Okay. And then, yes, you could definitely use it when your child doesn't want to utilizarlo cuando no se quiere ir del parque o que si está jugando con un amigo y no se quiere ir, te quieres ir en 5 minutos o... Yes. Like, yeah, do you want to go on the slide or on the ¿Quieres ir en las resbaladillas o en los columpios por 5 minutos antes de irnos? Gracias a los que compartieron. Strategy number 5. So giving a estrategia número 5. Una solicitud de inicio y no de parar. Diciéndole a los estudiantes qué es lo que queremos que hagan. So if I were to tell no que lo que paren, si yo les dijera a todos ahora, no piensen en papitas fritas, no piensen en las papitas fritas, no piensen en las papitas fritas, no piensen en las papitas saladitas fritas, no piensen en las papitas. Si, al decirle eso, ¿en qué están pensando? En las papitas. Ah, pues ya, quiero papitas. Entonces, cuando se le dice no pienses en algo, en eso pensarán. Entonces, hay que decirles lo que queremos a los solicitud de inicio y no de cosas que queremos que paren. Again, keeping it short and simple. Que sea breve y sencillo y utilizando términos que entiendan. Deja de correr en la casa. Vamos a decir, recuerden, hay que caminar. Hay que decirles lo que uno quiere. Si decimos, deja de correr, van a ser... empezar a jugar baloncesto o brincando la cuerda en la casa, decirles lo que uno quiere y asegurar que cuando se le dice de nuevo, apaguen sus micrófonos, por favor. Y cuando se les diga, cuando se le dice, pedir que lo repitan para asegurar que entendieron lo que uno les está pidiendo. Y es difícil cuando estamos... están haciendo un comportamiento que nos empujó a ser neutrales y no emocionales. Porque recuerden, uno se comunica no solamente con lo que dice, sino con el tono y en la manera en que se dice, si pausamos y qué tan fuerte es nuestra voz. Pero que sea una voz firme. Es muy importante. Queremos que ellos entiendan lo que uno quiere que hagan. Ahora se lo entrego a Marianne. Marianne, you're on mute. Pardon me. Thank you. I was looking at the chat. And... Estaba viendo el chat. Y la señora Pink preguntó si esta grabación va a estar disponible. Y la señora Saint Amant está grabando y al final les dejaremos saber cómo accederlo. Estrategia 6. Si estuviéramos en el salón de clases, puedo preguntar si recuerdan del 1 al 5, pero les recordaré aquí. Observando mensajes verbales y no verbales, y los vamos a repasar de nuevo. Estrategia 2, proveer recordatorios visuales. 3, proveer tiempo de espera. 4, ofrecer opciones. Y acabamos de repasar, dar indicaciones de inicio y no que paren de hacer cosas. Y evitar el formato de preguntas.
tocamos este punto anteriormente. Si se hace una pregunta que requiere un sí o un no, se le da la oportunidad al niño que diga que no. Y eso empiezan las luchas. Parecido a las otras estrategias, es volver a poner las expectativas a donde necesitamos recordar a los niños para corregir el comportamiento o redirigirlo. En vez de decir, por favor, limpia, y pueden decir, no, no lo voy a hacer. O irse, alejarse, decir la expectativa, es hora de limpiar. Y eso causa cumplimiento, les deja saber lo que usted espera y entonces así seguirán adelante. Y dividir las tareas en partes más pequeñas. Ayuda a los niños a mantener el seguimiento y enfocarse cuando hay varios pasos en una tarea. Inclusive como adultos, algunas veces se nos hace difícil cumplir con todo si algo es demasiado complicado o toma mucho tiempo. Piense en su niño de la misma manera. ¿Cuántos pasos se necesitan para completar la tarea? ¿Qué tanto tiempo tomará? ¿Son capaces de hacerlo solo o necesitarán ayuda o apoyo? Y que las cosas sean divertidas, utilizar música o contar. Vamos a ver si terminamos esto para cuando contemos al 10. Doblar la ropa y contar hasta 10. Que sea algo que se pueda manejar. Johnny, look at me. Johnny, mírame. Por favor, guarda la mochila. Es mírame, guarda la mochila y lo pueden hacer. Cada niño es diferente. Tienen diferentes habilidades y se evolucionan. Entonces hay que considerar lo que puede o no hacer el niño realísticamente y el tiempo que necesitará para terminar la tarea y hacerla más sencilla dependiendo de su nivel de independencia. Y vamos a verificar y conectar. ¿Cuándo va a hacer solicitudes de inicio? ¿Cuál sería una buena oportunidad para utilizarlo? I'm using wait time. Estoy esperando aquí. Es el tiempo de espera. Okay, Ms. Granados, señora Granados, para empezar la tarea, pueden programar o hacer unas cosas. Antes de hacer la tarea, vacía la mochila. Come to the fridge and grab a snack. Y ven al refrigerador a tomar algo y entonces comienzas la tarea, inclusive, y hacerlo. 10 oraciones tienes que escribir. ¿Quieres hacer 3 o 4 primero? A que sea la hora para acostarse. Pueden ser muchos diferentes pasos. Doy lapsos de tiempo. Vamos a comenzar en 5 minutos. Me encanta. Los niños necesitan tiempo y oportunidad para prepararse. Ese es un método muy bueno. Decirle al niño lo que hay que hacer antes de ir a las clases extracurriculares. Vas a comenzar la tarea en 10 minutos. Señora Rivera, en vez de decir vas a comenzar la tarea en 10 minutos, la hora de la tarea comienza en 10 minutos. Es un hecho. Es casi una exigencia. Pero es la misma idea, darles el tiempo para que se preparen.
Okay, well, thank you so much for sharing. Muchísimas gracias por compartir. Y Ana va a repasar con ustedes our seven simple strategies. Thank you, Mary. Las siete estrategias. Si ven, todos ustedes ya están utilizando estas estrategias. Esto es un recordatorio para algunas que se les olvidaron, que usaron con el mayor y lo van a usar con el más pequeño, para repasar las siete estrategias y regresando a la idea de 4-1. Todos nosotros con nuestros hijos y con uno y el otro, cuatro acciones positivas a una que no lo sea. Si queremos que los niños hagan lo que quieran, darles la atención para conseguir el comportamiento que queremos y no reforzar los comportamientos que no queremos. Y utilizar estas siete estrategias. Observar mensajes verbales y no verbales. Proveer recordatorios verbales y visuales. Tiempo de espera, ofrecer opciones, dar solicitudes de inicio, evitar un formato de pregunta. Y la última, dividir las tareas en partes pequeñas. Como nos encanta verificar y conectar, ¿qué aprendieron hoy día? Tomen un momento para reflexionar qué ya están haciendo para conectarse con sus hijos y qué estrategia de las siete fue un buen recordatorio o algo que le va a cambiar la vida. No espero hasta que llegue a la casa para iniciar esta estrategia. ¿Qué estrategia van a utilizar? ¿Cuál les pareció mejor? ¿O momento de ajá? Yes, I believe it is going to be available online, Ms. López. Sí, va a estar disponible en línea. Okay, if anyone wants to share a strategy, whether si quieren compartir una estrategia, sea verbal o no verbal, verbal and visual reminder, recordatorios verbales, proveer el tiempo de espera, ofrecer opciones, 4-1, recordatorios, señora, dar opciones. Sí, tengo que recordar yo también, señora Ramírez, no hacer preguntas, sino dar opciones. Tiempo de espera, la sigla que es que sea corto y sencillo, breve y sencillo. Solicitud de iniciar y no parar. No hacer preguntas, sino dar opciones. Wonderful, thank you, Ms. Pena. And yes, wait time is. Sí, el tiempo de espera y que usen su voz, como dijo Marianne cuando hizo la pregunta y esperamos que escribieran en el chat. Es un momento extraño, queremos ver lo que van a poner en el chat, pero darles tiempo para procesar lo que se les ha pedido o que se les ha preguntado y no suponer que no lo van a hacer. Ojalá que hayan aprendido buenas estrategias. Nos encantarían sus aportaciones y les vamos a compartir en el chat nuestro sitio web. Nos encantaría sus aportaciones. Mano izquierda de la pantalla pueden poner su teléfono y utilizar el código QR, pero también lo voy a poner en el chat. Okay, and then on the right we have our QR. Y a mano derecha el código QR para español. Por favor, ¿qué funcionó? ¿Qué disfrutaron? ¿Qué sienten de la presentación? ¿De qué quieren saber más? Nos encantaría sus aportaciones. Vamos a dejar esto. Va a estar aquí 30 segundos y lo vamos a poner en el chat. Because we think it's really important. Y una diapositiva más. 20 more seconds. Put this one up on the screen. Thank you, Ms. Wow. Ramirez. And Ms. Mary Ann, 10:29, like 1 minute to go. Like how amazing. Tenemos is that? Un minuto. Even the technical difficulty. Right. This is awesome. That's amazing. Thank you, Mari Q. Thank you.
And so we did want to end with queríamos this. Queríamos terminar. We have it in English and Spanish. Aquí lo tenemos en inglés y en español. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Una citación maravillosa. No hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo ser uno real. Terminaremos con esto. Se lo regresamos a la señora Saint Amant. Voy a poner el correo electrónico mío y de Ana. Si gustan comunicarse con nosotros. Si gustan comunicarse con nosotros o si quieren más detalles, por favor, comuníquense. Unas cuantas personas mandaron sus correos que querían más información y haremos seguimiento. Se lo paso a la señora Saint Amant. Muchísimas gracias por esta información tan oportuna. Sé que las familias estamos recibiendo muy buenas aportaciones en el chat. Por favor, muchísimas gracias por presentar hoy día. Queremos recordarle a las familias que este es el tercero de la serie de talleres que estamos ofreciendo sobre el aprendizaje socioemocional y el comportamiento positivo y justicia restaurativa. Vamos a tener otro el mes que viene y faltan dos más. Tres más después de este. Continuaremos manteniéndolos informados. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Algunos están preguntando si los talleres van a estar disponibles. Sí, las grabaciones van a estar disponibles. Lo puse en el chat, lo pondré de nuevo. Si van al Distrito Local Central, el canal YouTube, ahí las encontrarán. No tenemos una lista, pero tal vez tengamos una lista para las prácticas restaurativas y los talleres sobre comportamiento positivo. Gracias por estar aquí. También gracias a la unidad de traducción. Muchísimas gracias. Y también se lo entrego al equipo. Gracias por este gran taller. Es lindo saber que todos tenemos el mismo hijo o hija. Las experiencias que tenemos y por lo que estamos pasando con nuestros hijos y nuestros estudiantes se ve en otros lugares también. Y nos deja saber que si seguimos haciendo todo lo posible y dirigimos con nuestro corazón y utilizar estrategias, podemos continuar, poner un ejemplo positivo para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias, señor Campbell. Y padres, lo mencioné anteriormente, pero estamos incorporando PBIS y RP en las escuelas por petición. Por favor, pregunten a los administradores si han incorporado esto para el personal, porque la idea es que esto se está haciendo no solamente en la escuela, sino que también en el hogar. Y así es como trabajará de manera más efectiva. Señora Saint Amant, ¿o quién va a cerrar? ¿O Ana? Es mucha presión para mí, la señora Saint Amant. De nuevo, estoy poniendo el enlace para la grabación en el chat. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si gustan saber la próxima fecha del próximo taller, les quiero recordar que chequeen el sitio web de su comunidad de escuelas, chequen con los representantes de la comunidad porque tienen la información y les encantaría compartir con ustedes.
para que sepan cuándo se llevará a cabo el próximo. Y les quiero invitar a nuestra reunión del LCAP, que se llevará a cabo el miércoles a la de 9:30 a 11:30. No tengo la información en este momento, pero 10:35. Nos tenemos que ir. Nos despedimos. Muchísimas gracias.